violencia electoral normalizada. Cuando a alguien se le ocurre insinuar siquiera la posibilidad de un nuevo magnicidio, Andrés Manuel López Obrador enloquece y comienza a ver gigantes de ultraderecha listos para la batalla. Gigantes que en la realidad no son más que sus molinos de viento. Lo cierto es que bajo su mandato, México ha registrado no solo el índice más alto de ejecuciones y asesinatos de la historia, sino también los procesos electorales más sangrientos de que se tenga memoria. Según el indicador de violencia política en México, del 7 de septiembre de 2020 al 5 de junio de 2021, fueron asesinados 91 políticos, 36 de los cuales eran candidatos, 31 de ellos en el ámbito municipal y 90% opositores a los alcaldes del lugar donde vivían. De las 89 víctimas, 14 eran mujeres. En lo concerniente al proceso 2021-2022, según el mismo estudio, se presentaron 85 agresiones contra personas políticas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, ataques en los cuales 11 de las víctimas eran candidatas, 9 hombres y 2 mujeres, sin que se registraran personas fallecidas. Ello, sin contar con que un día antes de los comicios de 2022 para elegir gobernadora en Aguascalientes, arribó al estado de manera inopinada el mandatario morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y lo hizo acompañado de un grupo de personas armadas hasta los dientes y quienes no pudieron acreditar ser elementos de ninguna corporación. Apenas el pasado fin de semana, en Guerrero, asesinaron a balazos a un empresario promotor de Marcelo Ebrard, atentado donde también murió su hijo, y un operador de Adán Augusto López murió al desplomarse la avioneta en que viajaba. Con estos y otros antecedentes, antes de perder la razón, López Obrador debería en primer sitio garantizar la seguridad de candidatos y de todo aquel involucrado en los comicios que vienen. Y en segundo lugar, también tiene la obligación de amarrar a sus perros.